Celia, la flor más autóctona de la nación. Testimonios de Adelaida Becker para Radio Enciclopedia. Celia y las flores. Otra cosa que a mí me gustaba mucho de Celia era el amor extraordinario hacia las flores y las plantas. Pues ella siempre nos recomendaba y nos decía que las flores eran muy bellas, que había que cuidarlas y que cuando ella cuidaba las flores, las regaba, conversaba con ellas, les cantaba, porque las flores eran como seres humanos que se daban más bonitas cuando uno era capaz de demostrarle el amor que sentía por ellas. En toda la casa había siempre jarrones llenos de flores, igual que aquí, después cuando ella se trasladó para la ciudad de La Habana, e incluso en las oficinas del Consejo de Estado, tanto de Fidel como de ella. Todos los días de la vida, ella cambiaba aquellas flores. Llegó hasta el extremo de pintar en el cielo raso de su cuarto flores para cuando ella despertara, lo primero que veían sus ojos eran aquellas flores. No por gusto le decían la flor más autóctona de la Revolución, porque una de las cosas que más le gustaba a ella era destacar su cubanía. Este ha sido un trabajo de la doctora Acela Caner bajo la dirección de Acralis Hernández, con diseño sonoro de Albertico Creo y la voz de María Alejandra Tamayo.